Ecopetrol dio a conocer que se está viendo afectado ante los bloqueos en Campo Yariguí, Cantagallo, Provincia, Casabe, Sur y Peñablancas por parte de la comunidad, quienes vienen reclamando vinculación y contratación de mano de obra local. Actualmente tenemos un bloqueo de las comunidades nuestras en las áreas de Casabe Sur y Peñablancas correspondiente a la gerencia del río. Igualmente el campo Cantagallo y Puerto Wilches se encuentran las operaciones con bloqueos de la comunidad, y lo mismo que en Sabana de Torres, lo que son los campos Santos y Suerte. La comunidad viene reclamando unos temas de vinculación de personal de acuerdo al nuevo contrato que inició de mantenimiento. Aproximadamente hay una vinculación de 400 personas para lo que es el área del Magdalena Medio, y están exigiendo una participación más allá de lo que exige el decreto 1668 del 2016, el cual nos está regulando desde el año pasado. La estatal petrolera indicó que este bloqueo ha traído varias afectaciones en la producción, movilización y operaciones en los campos donde se viene trabajando. Una afectación fuerte en nuestro campo de Casabe. Actualmente tenemos 860 barriles caída en nuestra producción para el día de hoy. Igualmente tenemos detenidas las operaciones en el campo Casabe en lo que tiene que ver con los equipos de subsuelo, igual que en el área de Cantagallo tenemos detenidas todas las operaciones de subsuelo, y en provincia, aunque no ha habido algunas afectaciones mayores, lo que se está impidiendo es que el personal pueda entrar y se le pueda hacer llegar alimentos a todas las personas que están en estos campos. En comunicado de prensa, Ecopetrol rechaza estas protestas y pide a la comunidad concertar mediante el diálogo esta clase de reclamaciones. Nosotros reiteramos primero que todo el diálogo, que es el único camino que pensamos que nosotros debemos hacer para la construcción de lo que es las buenas relaciones entre tanto nuestra empresa como nuestro entorno y nuestra comunidad. Se está a la espera de una concertación entre Ecopetrol y las comunidades.